Pero ojo, que Sánchez, amigos, después del golpe de mano que dio ayer, se fue a Ferraz a hacerse la foto. Ojo, y hacerse un vídeo. Más o menos diciendo, reuniéndose con todos los... con todas las chonis de allí del Partido Socialista y pues diciendo que yo el trabajo allí y que lo respalda ante la amenaza de la ultraderecha. Escúchenlo. Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de... primero de indignación, ¿no? Porque realmente el ver las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza, tanto verbal, el objetivo en definitiva de intimidar, ¿no?, a una organización política que defiende, bueno, pues con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación, ¿no? Luego de una enorme solidaridad con aquellos que bueno, que estáis en esta casa y también en las otras casas del pueblo del Partido Socialista en Madrid y en todas partes de España, ¿no? Y en tercer lugar de, bueno, pues de reafirmación, ¿no?, de compromiso con nuestros valores, con nuestro proyecto político, que si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el... Pues ahí tenemos a Sánchez hablando de valores, que tienen que resistir ante la violencia. Bueno, pero usted no ha pactado con unos tipos que cogían a los concejales socialistas y le metían un tiro en la nuca, o a un guardia civil o cualquier español. Usted que ha pactado con la violencia armada. Son sus socios. Usted va a amnistiar a aquellos que han querido dar un golpe de Estado. A un tipo que está acusado de terrorismo. Y viene aquí a hablarnos de valores. ¿Qué valores? ¿Los valores del comunismo? Porque lo que ha hecho la gente está protestando por el Estado de Derecho, por la libertad. Señora Rubio. Bueno, me he quedado impactada de la naturalidad de la escena. O sea, se le veía él hablando a la cámara y todos ahí detrás, puestos a modo de escenario, sobre todo señoras, todas así puestas, que me recuerdan de estos vídeos de los años 60, cuando venía el cantante de turno, que ponía unas cuantas chicas así como puestas, como que se veía muy poco natural. Pues lo mismo, este señor es un mamarracho. Yo de verdad, primero eso, no tiene valores y no tiene más proyecto político que el poder, que mantenerse en el poder y que hacer lo que manden sus amos. Entonces no sé de qué habla, ni de proyectos ni de valores. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con la señora Monasterio de que esto ha tenido que estar preparado por las cloacas. No tengo prueba alguna, pero más, la única prueba es simplemente que les beneficia el quid pro quo. O sea, es evidente que todo lo que hemos estado viendo, o sea, el lunes, manifestación normal, pegan unos porrazos, el martes pegan muchos más porrazos a gente normal y corriente, gente mayor, además había mucha gente mayor también ayer. Bueno, pero si es que ahí no había más que personas normales, que yo me tuve que recorrer la manifestación porque como me pasa siempre, quedo con gente que está en la otra punta. Con lo cual me paseaba de un lado para otro buscando a la gente con la que había quedado y no tiene nada que ver con lo que cuenta. Gente normalísima, el verdadero peligro de Sánchez.